¿Qué tal, mis nuevos conductores? ¿Cómo están? Oigan, quiero que vean esta casa. Le hicieron unas adecuaciones que se ve muy bonita. La parte de arriba tiene un área, digamos, de oficina que está increíble. Además, toda está prácticamente automatizada, es inteligente la casa. Así es que si quieren ver cómo se ve esta casa, que también tiene un roof garden y un patio interior, pues quédense y venga, vamos a darle. Y bueno, mis nuevos conductores, esta es la casa. Vamos a tener un frente nosotros de 10 metros. ¿Por qué? Porque vamos a tener un terreno excedente en esta parte aquí de metro y medio. Y de fondo vamos a tener nosotros 20 metros. Es decir, tenemos 200 metros de terreno más 260 metros de construcción. Al frente, ¿qué vamos a encontrar? Y cosas interesantes. Quiero que vean el área de estacionamiento. Tiene espacio para dos vehículos, pero quiero que vean el piso que tiene. Este piso es un pórfido. Si a ustedes les gusta este tipo de modelito, estas piedritas se les llama pórfido y es un detalle que la verdad se ve muy bien. En temas económicos, digo, colocarlo no lo es tanto, pero el detalle que le des muy bueno, además de tener una fricción cuando metes tu vehículo, bueno, vas a tener un poquito mayor seguridad. Cosas interesantes también es de que tiene ya una preparación para un auto eléctrico. Es decir, si tienes ahora sí que una camioneta eléctrica, no vas a estar gastando prácticamente, y tienes paneles, pues no vas a estar gastando en energía o no tienes que hacer una adecuación con esto. Al frente vamos a tener nosotros prácticamente tres tonos. Vamos a tener este color blanco de aquí, un color arena, y otra cosa que vamos a tener es esta piedra. Esta piedra es una piedra galarse, es una piedra en color blanco, y esta la podemos encontrar en muchos formatos, en forma de laja, en formatos chicos, formatos grandes. Este debe ser un formato de 40x60 y ojo, lo puedes encontrar en dos acabados. Uno que es un martelinado, que va a ser como este que ven aquí, y el otro es este, que digamos va a ser un acabado más rústico. Yo usualmente lo coloco de esta manera, ¿para qué? Para que también pueda tener ciertos volúmenes y llame un poquito más la atención la casa. Dentro de la casa, ¿qué vamos a encontrar nosotros? Y ahora sí que vámonos al interior. Y quiero que vean la puerta, es una puerta generosa, debe tener una puerta aproximadamente de 1.20 m y no es madera, aunque parece madera, es aluminio tipo madera. Este tipo de elementos van a hacer que el mantenimiento prácticamente sea nulo, y de la misma manera, el volado que tenemos en esta parte aquí, realmente si llueve o le da el sol, podemos ver ahorita es por ahí de las 12 del día, no nos va a dar en esta parte aquí, ahora sí que el asoleamiento a nuestra puerta. Vamos a entrar, igual tiene una chapa inteligente, y quiero que vean este espacio. Los espacios son vastos y tiene ciertas adecuaciones la casa. En esta parte aquí vamos a encontrar el área social. Debe de ser un espacio aproximadamente de unos 7 metros por 4. Aquí puede entrar sin problema alguno un comedor de buen tamaño, una sala. Y también quiero que vean estas ventanas. Las ventanas me llamaron mucho la atención porque tienen este marco. Este marco es un marco de madera de salam. La verdad es es una madera sólida, digo, no es un laminado, y se ve muy bonito. Y esto tiene una vista a que al jardín lateral que vamos a tener nosotros. En este caso están dejando, digamos, un jardín, digamos, seco, donde están poniendo estos órganos, que en un momento le vamos a dar una vueltecita para allá, porque también tiene unos detalles en la jardinera que están bonitos, pero me gustó mucho cómo se ve. Ahora sí que el que botemos estos elementos, estos 15, 10 centímetros que tenemos aquí, la verdad es que le da un toque muy bonito a la casa. Otra cosa quiero que vean es de que estos contactos que vamos a encontrar, y bueno, ahorita vamos a ver esto, pero bueno, los contactos que tenemos son contactos inteligentes. Puedes ver aquí el contacto, pero miren, prácticamente es un control remoto, y tú si vas a subir a la planta alta puedes prender y apagar todo lo que son las lámparas. Incluso pues aquí le voy a dar off y prácticamente se apagó todo, le vamos a dar on y se están prendiendo las lámparas. Digo, la verdad es de que son cositas muy interesantes, porque esto tú lo vas programando y no solamente está esto. Digo, desde que entramos podemos ver también cómo tenemos toda la casa está ahora sí que programada con este tipo de apagadores. La verdad están muy bonitos. Quiero que vean también esta lámpara. Esta lámpara se me hizo muy interesante. Estos focos se ven muy bien en costos. Digo, cada uno anda siendo como unos 700, 800 pesos, pero se ve muy bonito el filamento que tienen. Y bueno, es un detalle diferente. Si nosotros vamos a colocar en esta parte de aquí la sala, pues tenemos que ver cómo vamos a poner este mobiliario para que embone muy bien esta parte de aquí.
Del otro lado nosotros vamos a tener la cocina. De hecho, la cocina para las personas que en ocasiones me dicen, oye, es que yo quisiera tener el espacio abierto, pero sí un poquito separada la cocina por si hay un relajo, no se ve. Esto queda muy bien. Si se dan cuenta, es como en una forma de L. Tenemos toda esta franja de aquí, nos vamos hacia la L y de este lado vamos a tener una cocina en isla. Y en la parte de la cocina vamos a tener una isla de aproximadamente 1.80 m o 2 metros. En este espacio pueden desayunar de 2 a 3 personas de manera muy cómoda y están dejando la tarja al frente. A mí me gusta la realidad, estas tarjas al frente se me hacen cómodas porque eso nos va a permitir que podamos ocultar la campana. Cuando tenemos nosotros en la isla nuestra parrilla, pues muchas veces tenemos que poner una campana y hay campanas que son muy bonitas, hay otras que no lo son tanto. Entonces, a mí en lo personal prefiero dejar las parrillas en la parte de atrás. Y este tipo de campanas a mí me gusta porque no son tan aparatosas y la realidad es de que incluso hasta pasan desapercibidas de que aquí vamos a tener nosotros nuestra campana. Y bueno, ahí vamos a tener todo el área de preparación. Aquí que vamos a tener nosotros espacio de refrigerador, sacamos las cosas, las colocamos aquí, las lavamos, picamos, preparamos, digamos, esta función va a ser muy práctica porque prácticamente en 1 metro estás haciendo todo y ya te queda espacio para las cenas en la parte de atrás. De este lado están dejando el área de lavado. Esta área de lavado incluso le hicieron una modificación aquí al cliente. Le dejó, cambió la tarja y toda esta parte de aquí la techó. Esto le dejaron una techumbre con, digamos, algunos elementos, unos montenes metálicos. Y de este lado tienen una pequeña bodeguita. Bueno, de buen tamaño. Han de ser prácticamente unos 2.20 metros de este lado de aquí. Y ahora sí, vámonos a ver rápido el jardín. El jardín, ¿qué vamos a tener en la parte de atrás? Este terreno igual tiene un pequeño excedente, pero de este punto a este punto vamos a tener aproximadamente unos 4 metros nosotros. Pero quiero que vean estas jardineras, qué padre se ve. Colocaron estos elementos de madera. Si ustedes dicen, oye, esos elementos como que los he visto en algún lado, claro, estos son durmientes, son los elementos que utilizan en las vías de los trenes. Entonces es muy común, digamos, tramos nosotros en Querétaro, aquí en Cibata, y en San Miguel de Allende esto se vende, bueno, como pan caliente. Entonces lo están ocupando aquí en este elemento decorativo. Están dejando también esta enredadera. Es un bloque cara de piedra rayado y la verdad es de que se ve muy padre. A mí en lo personal me gusta mucho. Es en un color, digamos, como rosado lo que tenemos ahí. Y ahora sí vamos a ver todo este pasillo. La verdad es que el pasillo es muy amplio y me gusta mucho cómo se ven los durmientes con estos órganos, cómo está ahora sí que este mismo tono de pintura. La verdad es de que se ve bastante bonito. Y bueno, tenemos desde, si vas a tener un evento, bueno, puedes entrar, te vienes para acá, nadie te va a molestar. Y también se está aprovechando que como se dejaron estas ventanas, pues estas ventanas las puedes abrir y vas a tener una vista hacia un jardín lateral muy bonito que te va a permitir poder iluminar y ventilar de manera muy cómoda. En la planta baja también vamos a encontrar nosotros otros dos espacios, que va a ser esta pequeña cabita, que de hecho los saludo como les va a mis nuevos constructores, y una recámara en planta baja. Esta recámara puede entrar a una cama individual sin problema alguno. En este caso lo estaban utilizando como una oficina. Cosas que me gustaron y movimientos que hizo el cliente, me comenta que ellos metieron este árbol. Vean qué padre se ve, es un olivo, y este olivo, digo, es muy generoso, digo, podemos ver el tamaño que tiene, y lo que hicieron, en lugar de enterrarlo, compraron un macetero. Este macetero que nos va a ayudar a nosotros para que no vayamos a tener problemas con las raíces. Prácticamente el árbol se va a conservar dentro de la maceta, y esto lo están iluminando en un patio interior que tenemos en la parte de arriba, y está techado. También se hizo esta modificación, se metió esta ventana, podemos ver, es una ventana en herrería, y le están dejando estos elementos gruesos que se ven muy bonitos. Pero imagínate tú tener este espacio como una recámara o como una oficina, digo, está padre que tengas esta vista, ¿no?, hacia este árbol con este patio interior. A mí la verdad es que me gustó mucho. Pónganme en los comentarios si a ustedes también les gustó. Y de este lado también hicieron una modificación. De hecho, todas las puertas me comentan que las tenían de melamina y las cambiaron por madera de salame. Entonces, una madera que se ve, la verdad, bastante fina, se ve muy bien. Y también dejaron este lambrín oculto. Están aprovechando el espacio de las escaleras y lo dejaron para tener una bodeguita. A mí, en lo personal, me gusta mucho cómo se ven estos muebles de madera con las tiritas que prácticamente se ocultan. Se ven muy bien. Y en esta madera, la verdad, es de que me llamó mucho la atención. Y de la misma forma, vamos a tener de este lado un medio baño, digo, un baño completo que le va a dar servicio a la recámara que tenemos en planta baja y le va a estar dando servicio a toda la parte de abajo. Quiero que nos vayamos a planta alta porque en la planta alta, subiendo, se van a dar cuenta cómo hay un mueble que está de verdad súper bonito. A mí la verdad me gustó mucho cuando iba entrando a la casa. Vamos a llegar, vamos a tener este pequeño vestíbulo. También los pisos son en ingeniería, es madera de ingeniería, no es madera laminada. Y quiero que vean este mueble, vean esta área de trabajo, qué bonita quedó.
A mí me encantó, digo, aquí están dejando una barra de cuarzo, es un cuarzo calacata, aquí podemos ver cómo se ven estas vetas, la realidad es de que se ve muy bonito y está quedando un espacio de trabajo donde vas a poder estar de un lado, del otro, incluso aquí pueden estar trabajando cuatro personas y también los detalles de iluminación que le metieron ahí en el mueble se ven muy bien. Podemos ver cómo están ocultas estas lamparitas, ¿no? Dentro del mueble. A mí la verdad es de que este espacio me encantó. Y ya con este vestíbulo nos vamos a poder mover nosotros a cuatro espacios, que va a ser la salida hacia el roof garden y el cuarto de servicio. Vamos a tener dos recámaras secundarias que van a tener un baño compartido y bueno, se las enseño. Esta primera recámara es muy vasta, digo, creo que debe tener por ahí unos 5 metros de ancho, la verdad es que es bastante generosa. Ahí cambiaron también el elemento de la cabecera, pero podemos ver cómo están los contactos. Hay un contacto aquí, un contacto acá, un contacto acá. Caben dos camas individuales sin problema alguno, créanme. Tienen de esta parte aquí lo que va a ser su closet y del otro lado tenemos una recámara que es un poquito más compacta, pero el closet es más amplio. Aquí tenemos un espacio aproximado de unos 3 metros 60 y de este lado vamos a tener un closet. El closet es mucho más vasto, yo creo que vamos a tener de aquí a aquí a lo mejor unos 3 metros 50, incluso hasta tal vez los 4 metros. La realidad es de que es muy amplia. Y del otro lado vamos a tener prácticamente para darle servicio un baño completo para lo que van a ser estas dos recámaras. Digo, aquí vamos a tener, ¿cómo les va a mis nuevos constructores? El mismo lenguaje. Vamos a tener nosotros en los baños un acabado en mármol, las puertas, pero vean esta puerta. Esta puerta, si se dan cuenta, se siente amplio el espacio porque es una puerta corrediza. Esta puerta corrediza hicieron la modificación en este baño y también de este lado hicieron la misma modificación. Aquí en la recámara principal podemos ver igual que no se ve cómo se está batiendo la puerta, sino es una puerta corrediza. La verdad es que las puertas corredizas en ocasiones te permiten tener unas circulaciones más libres. Y antes de entrar a la recámara principal, en este espacio están dejando un closet de blancos, que bueno, closet de blancos puede ser incluso una bodeguita, porque vean lo amplio que queda este espacio, incluso está en forma de C. Podemos ver cómo aquí se pueden almacenar un montón de cosas y la realidad es de que para espacio, para sábanas, almohadas y demás, creo que queda muy cómodo. La recámara principal, tenemos un espacio nosotros aproximadamente de punto a punto de unos 5 metros 450. Esta es una base de una cama king size. Podemos darnos cuenta cómo tenemos aproximadamente un metro 10 de cada uno de los lados. Y algo que está súper padre, quiero que vean estas cortinas. Digo, estas cortinas son automáticas, entonces yo le puedo dar aquí ¡tum! Y vean qué es lo que pasa, automáticamente empieza a bajar. Y quiero que vean, vamos a tener dos tipos de cortinas, una que nos va a hacer el blackout, que no se va a ver nada, y otra que podemos ver que va a ser, digamos, una cortina para luz, que va a permitir que pase la luz y simplemente te dé privacidad. Pero la realidad es de que esto lo puedes programar y está, digo, súper interesante. Y llega hacia la parte de abajo y ya nosotros con esto igual, si dices, órale, queremos tener no solo el blackout, sino simplemente que me esté cubriendo esto. Vean cómo va cambiando el sistema y se está ocultando la que nos brinda el blackout, que va a ser completamente negra la casa. Pero de este lado ya nos va a permitir que tengamos iluminación, pero bueno, que los vecinos nos estén viendo. La realidad es de que a mí me encantó cómo se ve esto. Y bueno, vámonos a lo que va a ser el vestidor. El vestidor es vasto, vamos a tener un vestidor con tres cuerpos, un cuerpo de este lado con cajones, áreas de colgar. Del mismo lado aquí vamos a tener algunos nichos, más espacios para colgar. Y bueno, esta forma de L más lo que tenemos en la parte de atrás, esta tiene un domo que nos va a permitir que, digo, prácticamente tengamos una luz natural. Y de este lado tenemos el baño principal. El baño principal es generoso, debemos tener, digo, yo creo que de punto a punto, digo, son 90 centímetros más unos 2 metros 50 más 90 de allá. Realmente no es un baño pequeño. Tenemos un doble lavamanos, como les va a venir a los constructores. De este lado tenemos de manera independiente, que a mí me encanta esta forma de diseño, nuestra regadera basta, debe tener más o menos de este punto, 1 metro 60 por 90 centímetros. Y del otro lado tenemos lo que va a ser el baño. Ahí solamente están dejando la mocheta para que tengas privacidad. Incluso aquí déjame este detallito con el mismo tipo de madera para poner cualquier cosa en esta parte de aquí. Y tiene esta un domo en la parte de arriba. La regadera principal también se ventila de manera natural y de la misma manera tenemos un domo en la parte de arriba. Y ahora sí, vámonos hacia la parte del roof garden, que aparte del roof vamos a tener este cuarto de servicio que muchas veces lo demandan las personas. Si alguien te está ayudando, si alguien se queda, bueno, creo que son espacios que se aprovechan muy bien. Vamos a subir, nos podemos dar cuenta cómo está muy bien iluminada la escalera. ¿Por qué? Porque vamos a tener un domo en la parte de arriba. Yo siempre recomiendo que pongan domos, digo, sé que en ocasiones pueden generar humedades, pero si lo hacen bien, la realidad es que no va a tener ningún problema. Y bueno, subimos al espacio del roof garden. Vamos a llegar
llegar vamos a encontrar nosotros dos puertas. Una que nos va a llevar a un área de servicio y la otra que nos va a llevar a nosotros a la parte del roof garden. En el roof garden, digo, quiero que vean, tiene unas vistas bonitas. Este roof, estamos en una de las partes altas de Cibata y como está en escuadra vamos a tener vista hacia lo que es el valle de este lado. Si se dan cuenta, esta es una de las casas que está más alta, entonces ya nadie te va a tapar esto. Y del otro lado tenemos vista a la ciudad, que incluso también están construyendo aquí unos edificios, que estas vistas a los edificios, no sé ustedes, pero a mí también se me hacen interesantes. Esta torre, va a haber una por acá, entonces digo, al menos aquí en Querétaro creo que es algo que se va a ver bastante bien. Y del otro lado vamos a tener nosotros un baño, que ese baño incluso es medio baño para el área del roof, pero podría convertirse en un baño completo. Digo, vean el espacio que tenemos, prácticamente es un espejo de lo que tenemos en la parte de abajo. Y de este lado queda la recámara de servicio, si alguien les está ayudando. Y si no, esto se puede modificar un espacio de home office o lo que quieran. De hecho, lo tenían como un área de home office. Vean el espacio, va a ser una recámara de unos 3 metros por unos 3 metros 40 y tiene su baño completo. En estos 200 metros cuadrados de terreno y los 260 de construcción, creo que se sienten muy amplios los espacios. Pero si a ustedes les interesó esta casa o si quieren venir a vivir a Cibata en Querétaro, en el primer comentario en la descripción les voy a dejar toda la información para que alguien de mi equipo les pueda venir a mostrar esta casa. Pero si están buscando ustedes tips de diseño, costos de construcción o ideas para su nueva casa, suscríbanse al canal, denle click a la campanita y por aquí YouTube les va a estar recomendando uno de mis videos que seguramente les va a ayudar. Espero que esto les haya sido útil. Nos vemos, cuídense, chao.